Bueno, esta tarde viene surtida esta tarde. Hay un tema muy especial. Yo recuerdo cuando alguien me comentó sobre este tema, sobre el tema del 11 de septiembre. Claro, uno, pues todo el mundo vio en televisión aquellas imágenes tan terribles que, bueno, me sentó muy mal, porque, madre mía, cuánta gente ha podido perecer aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos nos hicimos un poco americanos, ¿no? O hicimos un poco lado a esas pobres personas que habían tenido, pues bueno, ese gran problema, ¿no? Todos, pues pensamos que, bueno, obviamente, la versión oficial, pues que había un terrorista malo, que se llamaba Bin Laden, y que este señor, pues desde unas cuevas en Afganistán, sin internet, pues organizó todo aquello. En fin, entonces, el tiempo empezó a poner las cosas en su sitio. Hubo, curiosamente, un periodista de La Vanguardia que vio una cosa rara en uno de los aviones, que además salió en todas partes. Hubo un francés que empezó a decir, esto no cuadra, etcétera, etcétera. Y entonces, por internet, empezaron a surgir evidencias, no opiniones, sino evidencias, de que aquello, bueno, digamos que no cuadraba. Lo que sí es verdad, que desde ese momento, desde ese fatídico día 11 de septiembre, todas las libertades personales que habíamos todos tenido, habíamos ganado durante esos, no sé, 40, 50 años, ¿no? Pues se perdieron de golpe. O sea, ahora mismo, pues ya lo sabemos, los que subimos en avión, hay que desnudarse ahí, hay que hacer una serie de cosas que son un poco humillantes, yo diría, ¿no? Y también, y esto es lo de menos, porque a fin de cuentas, humillación más, humillación menos, pero sí es verdad que se inició una guerra contra un enemigo que es difícil de vencer, porque una guerra, cuando se hace entre dos países, pues hay uno que sucumbe, digamos, uno pierde y uno gana, y ahí se termina la guerra. Claro, cuando estás haciendo la guerra frente a algo y no a alguien, pues la guerra puede estar eternamente. En esa guerra, lamentablemente, están muriendo muchísimos civiles, mujeres, niños, etc. Y todo esto fue consecuencia de ese, ya digo, fatídico día 11 de septiembre, que el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio. Yo considero que ese tema es de vital importancia para nuestra generación, tremendamente importante, y que ya es hora de que, bueno, poco a poco cada uno desde su púlpito vaya haciendo una reflexión importante, vaya enterándose de lo que realmente pasó ese día y de lo que realmente no pasó. De nuevo, los medios oficiales plantean unas cosas que cuesta un poquito de creer. Entonces, para hablarnos de ello, tenemos a una persona. Ella es nacida en Estados Unidos, sus padres colombianos, y pues ha vivido en Nueva York, en Miami, etc. Ella es la presidenta de la asociación, 11, por la verdad, Asociación por la Verdad del 11 de septiembre. Y bueno, no les robo más tiempo, quiero dejarles con todos ustedes a Diana Castillo. Razones que pensamos que el 11 de septiembre no es lo que nos han dicho oficialmente. Algunos de ustedes sabrán más cosas que voy a repetir y algunos no lo sabrán. Soy de la Asociación por la Verdad de Septiembre, como dijo Miguel. Es un movimiento global que empezó con los víctimas, las esposas de las víctimas de las Torres Gemelas. Empezó ese mismo año cuando pasó el acto, y el acto es el movimiento se llama 9-11 Truth, y empezó en Estados Unidos, pero ahora es global, hay en todas partes del mundo, España, Europa, todas partes de Europa, todas partes de todos los países, habrá algunos que no, pero en muchos países hay. Y el objeto de nuestra asociación es dar a conocer el material, crear conciencia sobre esta información,
y difundir la información. La difundimos haciendo traducciones, porque hay mucha información que está solamente en inglés, videos, documentos, y hacemos mucho traducción y tenemos una web, y ahí podemos hacer que la gente que habla español, que somos muchos, no solamente España, sino Sudamérica, sepan esta información. Y hay grupos ahora en Barcelona, hay en Buenos Aires, hay en Sevilla, en todas partes. Bueno, esto, lo que pasó el 11 de septiembre, es un ejemplo de una bandera falsa. Una bandera falsa es una operación encubierta para hacer que parecer que alguien hizo algo, que alguien es el enemigo, que alguien nos ha atacado. Y lo hacen el propio gobierno porque necesita tener un enemigo para ir a la guerra, porque la gente no quiere ir a la guerra. Entonces, hacen esto que se llama banderas falsas, que se atacan a ellos mismos. Esto ha pasado históricamente desde los tiempos de Platón, y se llama así, banderas falsas, false flag en inglés. Un ejemplo, el hundimiento del Maine, que ustedes conocen, que estaba anclado en el puerto de La Habana. Hubo una explosión, inmediatamente dijeron que eran los españoles que habían atacado, y pudieron empezar la guerra y apoderarse de Puerto Rico y Cuba. Y después de ahora ya se sabe que no fue un ataque español, que fue una explosión dentro del barco. También otro ejemplo es Hitler en 1933, quemó el Reichstag, quemó su propio edificio, y le dio la culpa a los comunistas, para así tener más poder sobre su gente, porque cuando tienes un enemigo, la gente necesita protección. Y eso es lo que hizo para darle la culpa a los comunistas. Otro ejemplo de algo que no llegó al caso, pero estaba planeado, se llama Operation Northwest. Este es un documento que ya está desclasificado, en el cual todos los jefes del ejército, hasta el rango más alto, habían acordado que iban a hacer ataques contra ciudadanos americanos en Miami. Iban a volar aviones y hacer parecer que habían atacado ese avión y se había muerto todo el mundo en el avión. Y eso estaba aprobado por todos los jefes del estado de Estados Unidos. Y la única razón que no lo hicieron era porque Kennedy no lo aprobó. Pero eso es ya hecho, pueden buscar en Wikipedia, Operation Northwood. Eso ya es desclasificada la información, que eso está planeado. En 1997, hay un grupo que se llama Project for a New American Century, proyecto para un siglo americano nuevo, que era un think tank. Y los miembros de este think tank eran gente que estaba en la administración de George Bush, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Richard Perle, Dick Cheney. Y ellos dijeron, necesitamos que Estados Unidos sea la fuerza dominante de todo el planeta. Y ahí planearon, ¿cómo vamos a hacer para que nosotros seamos el país más dominante? Pusieron parte de lo que dijeron, era necesitamos, esto va a ser muy lento si no tenemos un catastrophic and catalyzing event, like a new Pearl Harbor. Si no tenemos un evento catastrófico como un nuevo Pearl Harbor. Entonces ellos necesitaban un nuevo Pearl Harbor para poder hacer su plan. Esto lo pueden ver, aquí está el URL, donde pueden ver ese documento, donde dicen, necesitamos un nuevo Pearl Harbor, y ahí tienen sus planes para la dominancia de Estados Unidos. Bueno, ahora voy a presentar las pruebas que tenemos de que Estados Unidos hizo un atentado para poder entrar a la guerra contra Afganistán e Irak y seguir la guerra contra el terror a todas partes. La única prueba de la versión oficial, que es que hubo 19 árabes con cortadores de cartón en los aviones, es porque una llamada de Barbara Olsen, que era una de las personas en uno de los aviones, supuestamente ella llamó y dijo, hay árabes con cajas, con cortadores de cartón, y nos están secuestrando.
pero no había posibilidad de que ella pudiera haber hecho esas llamadas porque los teléfonos celulares no funcionaban en esos días, en esos años. Y han cambiado la versión, a veces dicen que era teléfono del avión, pero ese modelo de avión no tenía teléfono. Entonces, la llamada de Barbara Olsen es imposible que sea verdad. Bueno, vamos a hablar pues, de la prueba que es la más fácil de ver a todo el mundo. Edificio 7, que es el edificio ahí en la esquina, era un edificio de 47 plantas, una manzana lejos de las otras dos torres. Se habló de esto un día, el día del ataque, se habló del edificio 7, después de eso los medios ya no lo hablan, así que mucha gente no sabe ni siquiera qué pasó en el edificio 7. Aquí hay otra foto donde se puede ver el edificio 1, 2 y el edificio 7. O sea, se puede ver a distancia. Aquí hay otra foto del edificio 7 al frente. El negro, sí. Bueno, a las 5:20 de la tarde, esto pasó, esto es en la televisión de CBS. Ese día sí se vio en televisión. Cayó en 6.5 segundos cayó directamente para abajo. Aquí, esto es NBC, el mismo desde otro ángulo. Otra estación. No había nadie en el edificio porque habían dicho a todo el mundo que se alejara porque se iba a caer el edificio. Entonces, ¿cómo sabía que se iba a caer el edificio? Porque es porque era una demolición controlada. Aquí hay una comparación de el edificio 7 con una demolición controlada. La misma manera de caerse, lo hacen, lo botan abajo en el base, entonces cae para abajo. También otra cosa que se ve en las demoliciones controladas es proyecciones de explosiones saliendo de los lados. Y eso no se ve muy bien en este, pero una tercera prueba de demoliciones controladas es las nubes piroclásticas, que son nubes de polvo, todo se vuelve polvo. Eso solamente se puede hacer con una explosión muy grande. Aquí Larry Silverstein fue el dueño de las torres 1, 2 y el 7. Él compró las torres como 9 semanas antes de los 11 de septiembre y compró seguro contra terrorismo. Entonces, el año después, y ganó, le pagaron 2 veces, ganó por cada torre, pidió un acto de terrorismo por cada torre y ganó un montón de dinero. Él, un año después del 11 de 2002, salió en un programa de televisión admitiendo que habían demolido el edificio 7. Aquí está, se puede ver admitiendo que demolieron el edificio 7. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Larry Silverstein salió diciendo, pensamos que había un fuego, así que decidimos pull it, que quiere decir
halago. Ahora dice que quiere decir, que él decía que quería, se quería hacer decir sacar los bomberos, pero los bomberos ya estaban fuera desde las 7 de la mañana. Así que no tienen que aprender eso. Ok, esto es un video de un experto de demoliciones, Danny Jovalski, de un país nórdico. Y él no sabía, no había oído nada de edificio 7. Entonces le mostraron un video de edificio 7 y le preguntaron, ¿qué es esto? Y va a decir, es una demolición controlada. De mensen die geloven in het complot hebben het vaak over gebouw nummer 7. Dat was een wolkenkrabber van 47 verdiepingen naast de Twin Towers. Op 11 september 2001 heeft er brand gewoed, maar er is nooit een vliegtuig ingevlogen. Toch is ook dit gebouw op 11 september ingestort. Deze gebeurtenis heeft nooit veel aandacht gekregen en ook Denny Jovenko heeft er nooit van gehoord. Zijn reactie op de beelden die we laten zien is onbevangen. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Dit valt anders dan het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest staat er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Het heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker beter de 11e? Totaal heel waar zo. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? In het officiële onderzoeksrapport van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Uitgebreid bespreken we alle mogelijke oorzaken met Denny Jovenko. Dat weet ik niet precies, maar het hebben wel. Maar hij blijft erbij dat het gebouw is opgeblazen. Het is vakwerk, zonder meer. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. De vraag is dan, is zoiets van tevoren voorbereid of kan dat op 11 september zelf nog zijn besloten en uitgevoerd? Met hoeveel man heeft u hoeveel tijd nodig om dat te doen? Dat weet ik niet precies, maar maakt u een inschatting? Ja, dan moet je wel ervaren mensen hebben, maar als je een man of 30, 40 zou hebben. Kijk, een paar met de snijbrander, de rest brengt hem aan. Andere mensen sluiten dat deadcourt met die boosters aan. Dat moet allemaal precies allemaal op hetzelfde moment gaan. En weer een derde die zet de elektronische systemen erop. En dan gaat hij. Al overal brand was en ook in dat gebouw was brand. Ja, niet geblust. Ze hebben de brand niet geblust. Dus de mensen die dat moesten doen, die moesten het doen terwijl het binnen nog brandde. Ja, dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat vind ik ook heel vreemd. Ik heb geen verklaring voor. Entonces ya tenemos bastante claro las pruebas de que fue demolido. Y curiosamente, las oficinas que estaban en el edificio 7 eran oficinas muy importantes. El Department of Defense, CIA, Office of Emergency Management, U.S. Secret Service, Securities and Exchange Commission y varios bancos. Y entre las cosas que estaban haciendo en este edificio, estaban investigando el caso de Enron. Enron era una compañía en California que lo cogieron haciendo estafas con la electricidad y estaban investigándolo en este edificio. Entonces, al caerse y destruirse esa evidencia, hubo menos evidencia contra Enron. Una de las cosas más raras es que las cadenas de televisión anunciaron que se cayó el edificio antes de que pasó. Esto es un video del BBC anunciándolo a las 5 de la tarde y lo anuncia antes de que pasa. Y se ve el edificio detrás de sus espaldas. Lo voy a poner en otro lado también. Mientras que habla, se ve atrás de ella. Eso no tenemos. Apparently, that's only a few hundred yards away from where the
World Trade Center towers. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been. Dice esto, este se cayó no por un ataque nuevo, sino porque estaba había fuego que lo hizo. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, as really what you already know, details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this isn't the first building that has suffered as a result. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two twin towers of the World Trade Center. As you can see behind me, the Trade Center appears to be huge clouds, and an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still como 5 minutos antes que de verdad se cayó, de repente se perdieron la imagen y dijeron, ah, hemos perdido la imagen. Además de eso, hay otras estaciones que también CNN lo anunció una hora antes y también muy curioso el Fox, que no tengo el video aquí, el Fox lo anunció, dijeron, al mismo tiempo, más o menos, dijeron, se ha caído el edificio 7. Y dicen, no sé dónde está, está por ahí. Y de repente se empieza a caer. Dice, ah, ahí va cayendo. Bueno, y si quieren, pueden ir aquí tengo el URL del BBC, donde han tratado de explicar por qué pasó eso. Y si van ahí, van a ver que el editor dice, fue un error, eso es todo. Eso es lo único que dice. Bueno, vamos a hablar de edificios de acero. Esto es un edificio en Los Ángeles que quemó 4 plantas por 4 horas y no se derrumbó. Este es uno en Venezuela, que ahora mismo no me acuerdo el año, pero en 2000 algo. Ups. ¿Cuál es? ¿Qué año fue? ¿Que se quemó como 20 plantas? Ah, sí. Ah. No sabía eso, pero no se derrumbó. Es lo curioso. No sé, todavía. Es que quemó 20 plantas a fuego vivo, no se derrumbó. Y aquí en España, el Windsor, lo vimos todo el mundo quemando 24 horas, todo el edificio entero, y no se derrumbó. Es porque acero no se puede derretir con fuegos. Aquí está la temperatura de al cual se queman los fuegos de querosina. No pueden subir más de 980 grados, y el acero no se empieza a derretir hasta más de 1500 grados. Entonces, científicamente, un fuego de querosina no puede derretir acero. Aquí hay otro vídeo aquí donde se pueden ver en las Torres Gemelas. Estas son las Torres Gemelas, que se pueden ver las explosiones para afuera, que son pruebas de control de explosiones controladas. Let's look carefully at the collapse itself. Notice the pustule concrete issuing from the side of the building well ahead of the collapse wave, called squibs in demolition language. These are actual explosives, charges firing visibly through the exterior as gravity pulls the building down. Here are more. Here are more.
engulfed by banana peel plumes. These were no ordinary implosions. The Twin Towers each multi-story building set on top of one. Que esto fue un ejemplo diferente a la otra. La otra se cayó para adentro. Esta fue una demolición para afuera, que hasta entonces no se había visto, pero se vio una parecida en China este año. Ahora te les muestro eso. Otra prueba de una demolición controlada es que cuando hacen una demolición controlada, lo que hacen es cortan las vigas en un ángulo, así, para que se mueva y se caiga el edificio. Y se encontraron vigas cortadas así en el ángulo, en los escombros. Okay, este es un video de una demolición controlada en China este año. Que sale para afuera, como las torres gemelas. Porque ellos controlan los medios. Entonces, si controlan los medios, sí, pero estamos aquí, ¿cuántas personas? 500 personas. Y la mayoría de la gente no se lo cree porque no lo dicen en televisión. Entonces, la gente cree lo que le dicen en televisión. Muy obvio. Ellos sabían que lo veríamos por nosotros. Sí, pero como somos muy pocos que estamos analizando eso, la mayoría de gente no sabe sobre el edificio 7. Le hablas a la mayoría de gente, no saben qué es el edificio 7. Y esto le han dicho que fue porque se dirigió por los fuegos de kerosene. Se lo cree, mi papá lo cree, hasta aunque se lo he dicho mil veces. Bueno, no era un debate esto, pero ya que hace la pregunta, ¿cómo que tal? Con todo y esto, con todas las pruebas que hay, no se lo cree nadie. Pero si las pruebas son evidentes y caen por su peso, nunca había habido nunca se puede caer un edificio en caída libre, como si soltamos un piano del último piso, cae a la misma velocidad, increíble. A que no lo vemos en los informativos, a que era importante como para decirlo los informativos, en vez de decir que si un avión, que si tal, y sin embargo, estamos viéndolo, 400 personas, o 300, 400 personas, y bueno, porque bueno, nos lo ponen aquí delante, de tal forma que es que, aunque lo veas, no te lo creas, aunque lo veas, no te lo creas, controla los medios de comunicación, totalmente. Perdón, sigamos, Diana, por favor. Ok, aparte de eso había testigos. Había testigos que oyeron explosiones dentro de los edificios, debajo de los edificios. Había 7 subsótanos. Y había gente en los subsótanos 3, que aquí puedes oír un testigo de que oyeron de bombas debajo de sus pies. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight car of the building, in the corridor, that's when I got bombed. Es en el subsótano 4. The impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor, and that's when everything started happening. Blown to the floor. Let's hear what happened next. I was racing, I was going towards the bathroom, all of a sudden I opened the door, I didn't know it was a bathroom, and all of a sudden a big impact happened again, and all the ceiling tiles was falling down, the light fixtures were falling, swinging out of the ceiling, and I come running out the door, and everything, the walls were down, and now I started running towards the parking lots.
There was a lot of smoke down there. There was a lot of people screaming. People came with us running up the ramp. Philip then ran underground to the South Tower. You know, you got to go clear across the hole from one to two World Trade Center. You know what I mean? That's the way you got to run. And then all of a sudden, it happened all over again. Something else hit us to the floor, right in the base. This is todo en los subsótanos. I know people that got killed in the basement. I know people that got broken legs in the basement. People got reconstructive surgery because the walls hit them in the face. Engineer Mike Pecoraro in the 6th sub-basement found the parking garage and machine shop reduced to rubble. Bomberos y ciudadanos civiles dicen oír explosiones a través de las torres. El bombero Luke Caccioli le dijo a la revista People que mientras él y otros evacuaban, bombas explotaban por el edificio. Las explosiones incapacitaron a varios bomberos y llenaron a los pisos de humo. Ahí dice, un testigo dice que hubo una explosión al piso 7, 8 y 9. Oímos otra explosión debido a una explosión secundaria. Hay muchas personas cubiertas de polvo debido a la explosión secundaria. Aquí otra explosión en el piso 10 a 13. Una explosión más grande. Entonces hay grabaciones de explosiones por todas las plantas diferentes antes de que se colapsó entero. Como les expliquemos, una prueba de demolición controlada es una nube piroclástica que nunca se ve en la naturaleza, menos en los volcanes. Y aquí abajo hay un volcán que produce polvo que va para abajo, que se pega al suelo. Y eso pasó en el 11 de septiembre. Se necesita una cantidad de energía enorme para crear nubes piroclásticas. No es la energía de un derretimiento, es una explosión que tiene que producir eso. Una cosa más. Edificio 5 estaba a estaba más cerca que edificio 7. Y curiosamente no se derrumbó y quemó muchísimo más que edificio 7 y que las Torres Gemelas. Se ve el edificio 5 completamente lleno de fuegos. No se derrumbó. Tuvieron que quitarlo como en Windsor, poco a poco. Hecho de las mismas, construido de las mismas materiales del edificio 1, 2 y 7. Así que aquí no pueden decir que era porque era una construcción diferente. Han descubierto, científicos han analizado el polvo debajo de... Han analizado el polvo y han encontrado restos de esas cosas rojas. Son nanotermita. Y nanotermita es un producto militar que sí puede derretir acero. Y que solamente ese tipo de tecnología está en manos de militares. Y han encontrado restos científicos dentro de las torres, de los polvos de las Torres Gemelas. Esto fue... Este fue un artículo científico que se publicó en febrero de 2000 de este año, en el cual Niels Harrit y varios otros científicos han hecho en una revista científica documentado
que han encontrado este nanotermita. Esto es muy importante porque es prueba en una revista científica, que no se puede meter nada en una revista científica si no está probado con todos los métodos científicos. Sin embargo, nadie le ha hecho caso a esto. En Dinamarca, donde viene Niels Harris, salió en televisión 2 o 3 veces. En el resto del mundo nadie habla de esto en ninguno de los medios. Lo trajimos aquí a España, estuvo en el Ateneo, invitamos a toda la prensa, nadie vino. En Estados Unidos han ido por ahí a darle a todos los congresistas este papel, pero no se habla en los medios de comunicación. Hay grupos, por ejemplo, Arquitectos e Ingenieros por la Verdad, hay más de 900 arquitectos e ingenieros que han firmado que quieren una investigación nueva. Y el arquitecto Richard Gage también vino a España, fue por todas partes, ahora está en Australia. Ahí en Australia sí está sacando bastante prensa. También hay varios otros grupos que quieren la verdad por el 11 de septiembre. Académicos, abogados, bomberos por la verdad, médicos por la verdad, Alianza Musulmana y Judía y Cristiana, pilotos por la verdad, líderes políticos por la verdad, líderes religiosos, científicos y veteranos de la guerra, y hay también gente de servicios secretos. Bueno, otra cosa que no hemos hablado es el Pentágono. El Pentágono, como todo el mundo sabe, a lo mejor, el hueco que estaba en el Pentágono no era el tamaño de un avión. Tampoco encontraron los restos de un avión. Dicen que se vaporizó. La verdad es que eso. Además, había 97 cámaras alrededor, que el FBI fue y recogió todas las cintas, entonces no hay grabaciones del edificio más importante de Estados Unidos o del mundo más protegido. No hay grabación de este supuesto avión que impactó el Pentágono. Además, eso, pues, como pueden ver en ese diagrama, había 6 paredes de cemento. Ahí entró el avión por un lado y al otro lado, ¿ves ese hueco? Ese es el hueco a la salida. Ese hueco es imposible que un avión haya hecho eso, porque un avión es de material suave, cuando impacta empieza a romperse. No puede haber pasado por 6 paredes de cemento así. Eso es más bien algo que parece un misil o una bomba, algo así. Aquí también dijeron que había un fuego enorme que vaporizó el avión. Sin embargo, se puede ver en la foto que al lado de donde se cayó el edificio del Pentágono hay papeles y hay libros. Y ahí no hubo fuego. ¿Sabes? Hubo algo que hizo que se cayera el edificio, pero nada que hizo que podía hacer que se vaporizara el avión. Además de eso, la maniobra que hizo el piloto para dar la vuelta totalmente al Pentágono es algo que ni siquiera los expertos dicen que podían hacer. Y la persona que supuestamente lo hizo, Hani Hanjour, era alguien que había volado una vez en un pequeño avión y además lo hacía muy mal. Su profesor decía que era muy mal piloto. Hay una teoría, porque hay muchos testigos. Entonces, la línea roja es donde dice la historia oficial, que fue el avión. Y los testigos los han entrevistado y todos dicen que fue donde está la línea amarilla. Entonces, sí había un avión, pero no pensamos que pegó el avión. La teoría es que quizás el avión voló encima del Pentágono y algo, otra cosa, impactó con el Pentágono. Pero la línea, el trayectorio que dicen ellos oficialmente no es la que dicen los testigos. Entonces hay varias inconsistencias. Además de eso, otra cosa curiosa es que el 10 de septiembre, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, anunció que habían perdido más de 2 billones de dólares. No lo encontraban. Entonces, hicieron una investigación y la sección de contabilidad que estaba investigando esos 2 billones de dólares que faltaban estaba exactamente donde impactó el avión. Y después de eso ya nos habló. Se olvidó el caso. Además, otra
cosa que no ha sentido es que normalmente los cazas en una la zona más protegida del mundo, como Estados Unidos, como Nueva York y Washington, normalmente suben las cazas en 6 minutos. Si un avión se sale de su pista o por si acaso, si quizás está secuestrado, suben las cazas. En ese día, desde las 7:58 cuando salió el primer avión hasta las 10:37 cuando se cayó el último, pasaron más de 2 horas y media y no subió ninguna casa. No hace sentido en la zona más protegida de todo Estados Unidos que estuvieran volando así, hicieron su tiempo y hicieron vueltas y porque no tenían miedo de que ninguna casa iba a venir a atacarlos. Ah, perdona. Casas, que no hubo ninguna casa que subió y estuvieron volando por durante 2 horas. Bueno, entonces hay similaridades con los ataques en Europa del 11M y el 17J. Por ejemplo, las pruebas de las Torres Gemelas las quitaron inmediatamente. Mandaron todo el acero a China, a 2 días enseguida. En el 11M, los trenes fueron desaguados 3 días después del atentado del 11M. Desguazados. Las cámaras de vigilancia no funcionaron en el 11 de septiembre, en el 11M tampoco, y en el 7J de Londres tampoco. Curiosamente, las cámaras que nos van a proteger de todo no funcionaron esos días. Aquí tenemos un ex oficial de Capitán May que dice: la forma más fácil de ejecutar un ataque bajo bandera falsa es hacerlo bajo de la cobertura de un simultáneo ejército militar que simule la realización del mismo ataque que se quiere llevar a cabo verdaderamente. Y eso pasó en todos 3 casos. El 11 de septiembre, ese mismo día, estaban haciendo ejercicios donde había ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono. En el 11M, OTAN estaba haciendo un ejercicio de terrorismo que terminó el día 10, un día antes. Y en la 7J de Londres, estaban haciendo un ejercicio que tenía exactamente los mismos trenes, el mismo bus, los mismos ataques que pasaron de verdad, estaban haciendo ese ejercicio ese mismo día. Entonces aquí, esto viene de un vídeo que es muy bueno, si apúntenlo si quieren, 11S11M7J coincidencias, lo pueden buscar en YouTube, y dicen las parecidas, que había ejercicios al mismo tiempo, los terroristas en todos los 3 casos eran gente conocidos por los agentes de policía, las cámaras de seguridad no funcionaron. Las pruebas siempre eran que encontraron un coche con un Corán. Eso pasó en los 3 casos. Y las destrucciones de pruebas inmediatas y explosiones de tipo militar. Aquí pueden ver 2 webs donde pueden estudiar lo de 11M y 7J. Peones Negros Libres es la web de que estudia aquí las 11M en España. Y este es un grupo en Inglaterra que está en inglés, que estudia el 7 de julio. Y aquí está nuestro web, ahí hay un montón de información. Si quieren estar en nuestra lista de correo, por favor escríbanme este correo. Y lo que queremos es que esta información se difunda, porque esto es el punto débil de ellos, lo que es más fácil probar, y una vez que se puede probar que esto ha sido una mentira, podemos empezar a descubrir todas las otras mentiras que nos están diciendo. Así que queremos que todo el mundo difunda esta información a sus amigos, que mande estos vídeos a sus amigos y que esta se sepa, porque los medios de comunicación no nos van a ayudar.